El aumento de 2 grados en la temperatura en los últimos 150 años provocó un rápido derretimiento de los glaciares suizos. Este del Ródano retrocedió 30 metros en el último año. En el 1600 el glaciar llegaba hasta aquí. Para 1856, es decir, en unos 250 años, había retrocedido unos 300 metros. Pero para 2010, en apenas 150 años más, retrocedió 2.000 metros. Y mira la diferencia aquí. Esta foto fue tomada en 1890. En el mismo lugar ahora, solo queda la marca que el hielo dejó en las rocas. Este es el lago del glaciar del Ródano. Se formó solo en los últimos 10 años. Actualmente tiene 10 millones de litros de agua, agua que contribuirá al aumento del nivel del mar. You can hear water. So much meltwater in November here. You can see here a lot of meltwater beginning of November. It's not normal, it's crazy. Here you can see face to face the climate change. En conclusión, tanto el glaciar del Ródano como muchos otros en Suiza habrán prácticamente desaparecido para finales de este siglo.